un poco la discusión sobre este proyecto de ley que entró, que si vos querés yo te leo, es la reformulación del artículo 22 bis, donde habla de que en caso de incendio, sean estos provocados o accidentales, ¿sí?, ya sea por causas naturales o antrópicas, ¿sí?, lo que se prohíbe va a ser, por el término de 60 años, el cambio de uso de suelo. Claro. Esto en realidad lo que hace es no reconocer la legislación existente, que ya prevé eso, ¿sí?, porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay muchas leyes, como por ejemplo la Ley Nacional de Manejo de Fuego, que es la 26.815, que tiene ya incorporado este tema, la Ley General del Ambiente, que también los artículos 27 y 28 hablan sobre este tema, la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, la Ley de Nacional de Bosques No Productivos, y lo que decimos es que en realidad esto está alterando la legislación vigente y además está de alguna manera llevándola para atrás, porque lo que hace es contradecir lo que dicen estas leyes. Estas leyes dicen que después de un incendio lo que uno no puede hacer es hacer el cambio de uso de suelo y tiene que hacer referencia a la categorización según el ordenamiento establecido en la Ley de Manejo de Bosques Nativos. Entonces, está yendo para atrás con una ley que ya está existiendo. Y por otro lado, otro de los temas que para nosotros es muy importante, que en realidad lo que está asumiendo es que el titular, ¿sí?, es siempre el responsable, haya sido accidental el incendio o no. Lo que está haciendo es prejuzgar el dolo del titular de la superficie. Y eso también es inconstitucional. Creemos que este proyecto de ley es un proyecto inconstitucional, lo votamos. Obviamente no teníamos los votos para que no se aprobara, pero ciertamente esto está legislando sobre las cenizas, como dijimos, y no está previniendo justamente el tema del manejo del fuego.